Buenos días. Buenos días otra vez. Bienvenidos. Sesión constitutiva de la Corporación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Logroño. La ley electoral vigente dispone que las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, artículo 195. Y en la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección del alcalde, artículo 196. De conformidad con la normativa invocada y estando presentes todos los señores concejales electos, se va a proceder en primer lugar a la constitución de la Corporación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Logroño y en segundo lugar a la elección del alcalde y previamente se constituirá la mesa de edad. La ley electoral dispone: a tal fin se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. Artículo 195.2. Según la información practicada, procede constituir la mesa de edad con los siguientes concejales electos. Don José María Zúñiga Suescun y doña Patricia La Peña Marín. Queda constituida, por consiguiente, la mesa de edad, actuando como secretaria, la secretaria general del Pleno, doña Mercedes López Martínez. La Junta Electoral de Zona ha expedido con fecha 31 de mayo de 2019 certificación acreditativa de los señores concejales electos en el Ayuntamiento de Logroño. Previamente a este acto hemos comprobado todas las credenciales que tenemos presentes en la mesa. Comprobadas las credenciales presentadas, se declara constituida la Corporación Municipal con los siguientes miembros presentes en la sesión: don Jesús Aedo Ruiz, don Rubén Antoñanzas Blanco, doña María Luisa Bermejo Tobajas, don Jaime Caballero López, don Adrián Calonge Miranda, doña Esmeralda Elena Campos León, doña Amaya Castro Sánchez, don Kilian Cruz Dune, don Conrado Escobar Las Heras, doña Rocío Fernández Calvo, don Pablo José Hermoso de Mendoza González, doña Patricia La Peña Marín, doña Eva María Loza Marín, doña Ana Isabel Pelzer Gallo, don Francisco Javier Pérez Diego, doña Penélope Ramírez Benito, don Iván Reinares López, don Antonio Ruiz La Santa, don Ángel Sainz Yanguela, doña María Mar San Martín Ibarra, don Julián San Martín Marqués, don Pablo Santaolalla Montoya, doña Celia Sanz Ezquerro, doña Eva María Tobías Olarte, don Ignacio Tricio Sáez, doña María Carmen Urquía Almazán y don José Manuel Zúñiga Suescun. Se va a proceder a continuación al juramento o promesa del cargo y a la entrega de la medalla de la corporación. Don Jesús Aedo Ruiz. Excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Rubén Antoñanzas Blanco. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal
del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía de La Rioja. Doña María Luisa Bermejo Tobajas. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Jaime Caballero López. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Adrián Calonge Miranda. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Esmeralda Elena Campos León. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Amaya Castro Sánchez. Por las que ya no están y por las que aún no tienen voz. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Kilian Cruz Dune. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Conrado Escobar Las Heras. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Doña Rocío Fernández Calvo. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Pablo José Hermoso de Mendoza González. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Patricia La Peña Marín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Eva María Loza Marín. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Ana Isabel Pelcher Gallo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Francisco Javier Pérez Diego. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Penélope Ramírez Benito. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Iván Reinares López. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Don Antonio Ruiz La Santa. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Ángel Sainz Yanguela. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Mar San Martín Ibarra. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Julián San Martín Marqués. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño con lealtad al Rey y a los logroñeses y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Pablo Santaolalla Montoya. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Celia Sanz Ezquerro. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Eva María Tobías Solarte. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Ignacio Tricio Sáez. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Doña María Carmen Urquía Almazán. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don José Manuel Zúñiga Suescún. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, sin renunciar a la defensa de los valores de la ecología política y por el planeta. El artículo 196 de la Ley Electoral establece: en la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabezare la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. A los efectos de proclamación de candidatos, y dado que la ley no establece procedimiento alguno al respecto, la mesa va a preguntar a los señores concejales que encabezan las listas correspondientes si aceptan o no la candidatura. Don Pablo José Hermoso de Mendoza González. Sí. Don Conrado Escobar Las Heras. Sí, acepto. Don Julián San Martín Marqués. Sí, acepto. Don José Manuel Zúñiga Suescún. No. Don Rubén Antoñanzas Blanco. No, acepto. En consecuencia, se proclaman candidatos a la elección de alcalde don Pablo José Hermoso de Mendoza González, don Conrado Escobar Las Heras y don Julián San Martín Marqués. Perdón. Se va a proceder a la votación secreta mediante papeleta que hemos dejado en sus mesas.
La votación efectuada ofrece el siguiente resultado. El señor don Pablo Hermoso de Mendoza, 14. Don Conrado Escobar Las Heras, 9. Y don Julián San Martín Marqués, 4. De conformidad con el resultado de la votación, queda proclamado alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, don Pablo Hermoso de Mendoza. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El excelentísimo señor alcalde, don Pablo Hermoso de Mendoza González, queda posesionado en el cargo. Buenos días, compañeros, compañeras de corporación, familiares, amigos y amigas, ciudadanos de Logroño y de otras localidades de La Rioja que nos acompañáis en el acto de hoy. Futura presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha, gracias por estar aquí. El pasado 26 de mayo, la ciudadanía de Logroño y de La Rioja votó y expresó con claridad en las elecciones municipales y autonómicas su deseo de cambio y de alternancia política. Tras 24 años del Gobierno del Partido Popular en La Rioja y 8 años de Gobierno en la capital riojana. El cambio ha llegado. Agradezco que a esta voluntad de cambio se hayan sumado más grupos políticos en la corporación y agradezco a su vez el talante, la cordialidad y la amabilidad de quien, no habiéndolo hecho, defiende democráticamente otras opciones políticas. Los 6 alcaldes que me han precedido en esta etapa democrática de la historia de España, Miguel Ángel Marín, Manuel Sainz, José Luis Bermejo, Julio Revuelta, Tomás Santos, Cuca Gamarra, han hecho un Logroño mejor. Su servicio público, su entrega y su liderazgo han contribuido a que Logroño avance. El Logroño de 2019 es, sin lugar a dudas, un Logroño mucho mejor que el Logroño de 1979. 40 años de democracia, libertad,
Estado social y democrático de derecho, de avance, de bienestar y de progreso en una España unida y constitucional, en una España diversa y plural. Hemos avanzado, la ciudadanía de Logroño ha contribuido también a ello. Seamos plenamente conscientes de este logro común. Nos toca a esta nueva corporación dar el siguiente paso, abordar la llegada de la tercera década del siglo XXI. Debemos asegurar el avance y la prosperidad, generar nuevas oportunidades para lo que vendrán, dar voz a aquellos más frágiles y más vulnerables y escuchar con atención. El año 2021 está cerca y debemos trasladar una imagen de Logroño conectada con el futuro. Por ello, crear, crecer y cuidar representan la clase de acciones que estarán en el centro de las políticas durante los próximos 4 años y que van a guiarnos y que vamos a promover y estimular. Siento de manera acuciante que hemos de emprender acciones transformadoras que nos permitan estar con voz propia y diferenciada en las conversaciones más interesantes de este siglo, las que tienen que ver con la tecnología, la educación, la innovación, las nuevas formas de expresión cultural o la construcción de un urbanismo, una movilidad y una vida urbana amable y sostenible. Siguiendo esta llamada al hacer, estoy aquí y por eso me he propuesto para ser vuestro alcalde. También siento, y con la misma intensidad y urgencia, que hemos de proteger muchas cosas valiosas que nos singularizan y nos representan. La huerta, nuestra excelente gastronomía, el cine en la calle y en los barrios, las exposiciones de cualquier arte, la lectura, la conversación enriquecedora, el cuidado de nuestros mayores y de nuestros menores, los horarios de ocio y trabajo razonables, los espacios públicos para la gente, la belleza de nuestro paisaje, la arquitectura, las calles con menos ruido y menos humos, las alamedas sombreadas, los paseos en bicicleta, todo un conjunto de maneras valiosas de vivir y convivir que pueden estar amenazados. Hablo del coraje de resistir, de perseverar y de encontrar la fortaleza para que aquello que consideramos valioso permanezca y no sea arrumbado por intereses económicos que nada entienden de la calidad de vida y de las relaciones entre personas concretas que vivimos aquí y ahora. Cuidar de esta clase de cosas es cuidarnos a nosotros mismos, es cuidar de nosotros y del futuro que queremos construir y darnos. Y cuidar de nosotros es una forma excelente de ser nosotros. En este mundo dominado por las redes y sus configuraciones digitales, mucho de lo que hacemos, mucho de lo que nos pasa, de lo que somos, de lo que terminarán siendo nuestros hijos, depende de decisiones que se toman en lugares remotos, que afectan radicalmente a nuestros modos de vida, a la naturaleza y calidad de los empleos, al modo en el que consumimos, a la manera en que disfrutamos del tiempo libre o la calidad y frecuencia de nuestras conversaciones. Por lo tanto, esta ciudad media en el norte de España, en el sur de Europa, Logroño, la ciudad que amamos, también está llamada a competir en un mundo de gigantes y a encontrar y proponer un modo de ser y de estar en común. Un sugestivo proyecto de vida en común, decía Ortega. Se trata también de esto, del comercio de proximidad, de las tiendas de barrio, de los hortelanos que quieren vender sus productos directamente al cliente final, de la cocina con mimo, del deporte y los paseos saludables, de la atención a los ancianos o de las bibliotecas escolares y ludotecas con un horario ampliado. En un mundo de Amazon, Airbnb, Instagram, YouTube, Google, Facebook, ¿qué podemos interponer aquí y ahora, en este Logroño de finales de la segunda década del siglo XXI, entre nosotros y las fuerzas gigantes de la globalización? Esas que amenazan nuestros modos de vida, desde la vida vecinal, la gentrificación de nuestros centros históricos, hasta la educación de nuestros hijos, para construir un sugestivo proyecto de vida en común. Podemos entre todos construir un Logroño cosmopolita, abierto, inclusivo e igualitario, con aguda conciencia de sí, capaz de hablar con voz propia y con la energía necesaria para ser un actor reconocible en sectores avanzados de la actividad económica contemporánea. Todos nosotros, juntos, podemos hacerlo. Pero, ¿quiénes somos nosotros? Somos una ciudad que envejece. Nos hacemos mayores y nuestros jóvenes se marchan. Somos un nosotros escaso, que casi no se reproduce y que en los próximos 10 años empezará a tener cada vez más problemas para disponer de las personas necesarias para mantener la actividad económica. Para crear la riqueza necesaria, debemos ampliar este nosotros, generar las condiciones económicas que permitan a nuestras empresas crecer, configurar los incentivos necesarios para que nuevas empresas vengan y podamos atraer gente. En el pasado reciente, muchos fueron los que vinieron desde muy lejos, desde Sudamérica o Centroamérica, desde Pakistán, Marruecos, Rumanía u otros lugares de Europa, para trabajar con nosotros y en muchos casos quedarse y ser parte de nosotros. Necesitaremos que en el futuro sean muchos más.
Necesitamos un Logroño que crezca en población y que haga posible, gracias a su capacidad de creación económica, atraer a los más capacitados, a los más interesados, a los más creativos, a los más audaces y emprendedores, estén donde estén. Una ciudad inteligente es la que es capaz de atraer, enlazar y comprometer a los mejores, los que más quieren, los que más anhelan, los que sueñan y los que proponen. Con frecuencia tenemos que escuchar voces alertándonos de los peligros de la inmigración, pero necesitamos gente que venga aquí. Y vendrán unos u otros en función de la economía que seamos capaces de construir y desarrollar, y por ende de la clase de empleos que esa economía sea capaz de crear. Pero también debemos hacer que las familias de cualquier clase, se trate de familias tradicionales, monoparentales, gays o lesbianas, o de redes afectivas, puedan disponer de la ayuda necesaria para poder satisfacer su deseo de tener hijos. A veces puede ser necesario disponer de pisos para que los jóvenes puedan disfrutar, pagando un alquiler moderado, otras de guarderías y lugares donde poder dejar a nuestros hijos con tranquilidad mientras nos dedicamos a nuestros menesteres. Pero siempre necesitaremos avanzar en políticas que alienten y faciliten la corresponsabilidad, la coeducación, la perspectiva de género, la igualdad, el cuidado de las nuevas generaciones y de todas las tareas asociadas con ello nos concierne a todos, hombres y mujeres. Debemos afanarnos en construir esta cultura igualitaria en cuanto a los deberes para los que vienen. Este es un reto que debemos ser capaces de resolver, porque la alternativa, el no conseguirlo, es algo que llena nuestro futuro de desesperanza. La creación económica debe estar en el centro de las políticas municipales. Necesitamos una sólida clase creativa, con confianza en sí misma, alentada por el poder político y apoyada por la Administración, capaz de empujar una economía que pueda competir en sectores tecnológicos e industriales de vanguardia, y por ello capaz de atraer a personas formadas y ambiciosas a este lugar en el que vivimos. La creación económica necesita de reconocimiento basado en el mérito y de cauces de interlocución prácticos y útiles con la Administración y el gobierno político de la ciudad, que deberán asegurar algunos de los recursos básicos para el despliegue de esta clase de actividades. Hemos de desprendernos de los prejuicios culturales acerca de lo que somos o no capaces de hacer y de todo aquello que desde la Administración pueda suponer un retraso en el desarrollo de cualquier actividad prometedora. Somos capaces, os lo puedo asegurar. Lo he visto y lo he vivido. No tengo dudas sobre ello, no debemos tenerlas. En esta ciudad hay muchos proyectos maravillosos, hombres y mujeres que creen y que crean. Algunos sectores económicos emergentes que apuntan ya mucho más que maneras. Sectores que desarrollarán en los próximos años, se desarrollarán y nos permitirán sentirnos orgullosos de lo que colectivamente hemos sido capaces de hacer. Pueden los que creen que pueden y vamos a hacerlo. Digo esto porque con frecuencia el crecimiento se ha visto cercenado por la falta de impulso y fe políticas, por la escasa vinculación entre los recursos movilizados y el logro, por la ausencia de objetivos claros y también por la inexistencia de un modelo de ciudad capaz de articular con sentido las capacidades, talentos y potencialidades de los recursos humanos, técnicos y empresariales existentes. Pero sobre todo, ya lo he dicho, porque debemos desarrollar una sólida confianza en nosotros mismos. Sin foco, dirección y confianza en nuestras capacidades y talentos, nada será posible. No valen las excusas ni la resignación. Cuando se apuesta por todo, se cosecha poco o nada. Los ratios de población, envejecimiento, actividad industrial y comercial, talento emigrado, nos muestran hasta qué punto debemos poner foco en lo importante para poder crecer en población, en actividad económica, en empleo industrial, en dinamismo comercial y turístico. Debemos crecer. Las ciudades medias como Logroño deben preocuparse por seguir creciendo, por generar la suficiente economía y riqueza como para poder hacer sostenible y mejorable este estado de bienestar en su ámbito. La suficiencia económica parte de la generación de una actividad económica vigorosa y de unas políticas que alienten tanto la creación como la redistribución de rentas, de forma progresiva, justa, para que nadie se quede atrás. Somos una ciudad que necesita seguir creciendo en población hasta alcanzar a ciudades vecinas como Pamplona, Vitoria, Burgos. Debemos generar los instrumentos necesarios para unir a nuestra buena calidad de vida, la posibilidad de un desarrollo profesional adecuado que haga que nuestros hijos puedan optar y elegir entre desarrollarse profesionalmente en esta tierra o partir y formarse fuera, para luego, quizá, retornar con todo ese bagaje y aprendizaje adquiridos. Debemos pensar en cuáles son las herramientas necesarias para desarrollarnos en este siglo XXI, siendo competitivos y disponiendo de un entramado empresarial vinculado a estas nuevas realidades. Hemos de ser capaces de aprovechar todas y cada una de las capacidades de mujeres y hombres. A su vez, debemos cuidarnos, cuidar y cuidar a los que cuidan. A veces descuidamos lo que amamos,
quizá porque está ahí y no nos damos cuenta. Y de ese modo, lo que está unido y conectado se desune y aleja. El cuidado, el mimo, la atención a los detalles, la preocupación por la gente, creo que tiene que ver con volver a conectarnos de forma profunda entre nosotros. Me gustaría construir entre todos una unidad de propósito que nos guíe y articular la conversación continuada y próxima que la haga posible. Con el descuido, los lazos se aflojan. Hemos de volver a conectarnos, a enlazar entre sí los diversos colectivos existentes en la ciudad, los profesionales y funcionarios que trabajan en el Ayuntamiento de Logroño con la representación política, para poder así aprovechar al máximo su talento y capacidad en aras de un mejor servicio público, de un ayuntamiento al servicio de los conciudadanos, al ayuntamiento con las personas más frágiles y vulnerables, aquellas que sufren y padecen mayores dificultades de integración social y están en situaciones de pobreza o marginalidad o en riesgo de poder estarlo, y también al ayuntamiento con los proyectos comunitarios que en la ciudad emergen y cuya mirada alimenta y nutre buena parte de las posibles soluciones que necesitamos y con seguridad necesitaremos. Todo ello requiere escuchar con cuidado, atendiendo a lo que se dice, pero también a lo que se calla, y haciéndolo más allá de los cauces institucionales de participación, de manera continuada y práctica. Cuidar es cultivar una cierta forma de pensar y de estar atento, es atender con cuidado. Por otra parte, estamos aquí para construir sobre lo ya construido, para unir a la gente que quiere un Logroño mejor. Logroño debe aspirar a ser abierto y cosmopolita, a ser una ciudad donde la pluralidad y la diversidad son alentadas y bienvenidas, una ciudad que aprovecha el caudal de las diferencias para conseguir logros más ambiciosos y hace del libre pensamiento, el diálogo finalista y la creatividad dimensiones esenciales de una idea común de dirección y sentido. Las sociedades cerradas temen la novedad, impiden la innovación, limitan la creatividad, juzgan y rechazan la diferencia y lastran y se cierran a las posibilidades de crear, crecer y cuidar. Debemos configurar una ciudad donde la acción política huya de los dogmas, del pensamiento sectario, de las verdades absolutas, los clichés, los chismorreos, el conmigo o contra mí, donde la cultura política se centre en vincularse a un ambicioso y sugestivo proyecto de ciudad, donde diversas, múltiples y variadas formas de concebir y concebirse se vertebran alrededor de un deseo y proyectos compartidos. Nada une más a la gente que aspirar a un proyecto de ciudad de la que sentirse orgullosos, de la que poder formar parte. Desplegar una sólida confianza en nosotros mismos depende de la calidad de nuestras conversaciones, de la elevación cultural que nos permitamos, de ambicionar metas elevadas y superiores, de pensar que nosotros, aquí en Logroño, podemos, que tenemos la capacidad, la competencia y la autonomía para hacerlo viable. Nada ni nadie nos sobra. Debemos asegurar, por tanto, las condiciones básicas para posibilitar un diálogo continuado y finalista que haga posible un trabajo en red uniendo a la gente sobre la base de ambiciosos proyectos compartidos. Y creo que los tenemos. Caminar hacia la capitalidad verde europea, un Logroño más verde en el que poder circular con tranquilidad, incluso placer, en bicicleta, patinete, andando, capaz de integrar ese modelo de movilidad a su área metropolitana, más cuidado, menos ruido, mejor iluminado, capaz de alentar actividades económicas en los ámbitos más avanzados, como la economía verde, las tecnologías del lenguaje, la inteligencia artificial, las industrias culturales y creativas, la gastronomía y un turismo de excelencia, la nanotecnología, la biotecnología, la transformación agroalimentaria, con una huerta metropolitana capaz de abastecer de productos frescos y naturales a habitantes y restaurantes, en los que poder disfrutar de una cocina popular bien elaborada, pero también de una oferta relevante de gastronomía de vanguardia, atenta a las necesidades de sus mayores y con espacios educativos y bibliotecas abiertas de la mañana a la noche, con una oferta cultural continuada, amplia, plural, estimulante, que puede ser un factor, junto con las bodegas y el paisaje y otros ya mencionados, para atraer un turismo de calidad. Todos ellos pueden ser la clase de proyectos que nos enlacen en una red de aprendizaje y colaboración que nos permita a todos crecer mejor, aprendiendo. Por último, una sociedad abierta es la que encuentra sus propios cauces de realización, pues dispone de las capacidades para desarrollar esa idea común de sentido y propósito que le posibilita hablar con una voz reconocible en un mundo cada vez más ruidoso. Este es el Logroño que me gustaría poder convertir en algo más que un sueño, el que me gustaría que fuera ahora un sueño compartido con todos vosotros,
el que en el futuro fuera un logro del que sentirnos todos orgullosos, del que algún día podamos decir con satisfacción fuimos capaces de hacerlo, mientras disfrutamos de una botella de vino, en agradable compañía, sentados o reclinados en una de las campas o jardines de la ribera del Ebro o del Iregua. Hagámoslo, que así sea. Para finalizar, gracias. Y como presidente del Pleno, levanto la sesión. Gracias. Disculpen, como es tradición, después de finalizar el Pleno, se hace una foto de familia en el ruedo con toda la corporación y luego en las escaleras de entrada. ¿De acuerdo? Así que, por favor, los señores concejales se pueden poner dentro del semicírculo. Gracias.